Entonces, vamos por aquí para... Para que vean la mecánica que tenemos aquí. Bueno, este, la mecánica del Novita, el short block, viene siendo lo mismo que vieron si vieron el video de ayer. Es el motor del Malibu que estoy armando para el Malibu de Gino. Es básicamente el mismo short block, está cortado a 60, los mismos pistones, bielas de fábrica, cigüeñal de fábrica. Aquí tenemos, está cortado a 60 también. Aquí tenemos un palo sólido roller. La duración a .050 es 284 por 284. Bastante exagerado. Pero desde que se armó, ese era el propósito, que sonara bien agresivo. El lift del palo que tenemos aquí es 564 de lift. En ambos, en admisión y escape. Este, aquí tenemos unas tapas Procomp. Llevo como... son estas que están aquí. Hoy en día se conocen como Speedmaster. Pero llevan conmigo como 10 años. Han salido bastante buenas. No es lo mejor, pero pues nos curamos con ellas. Este, tenemos aquí los muelles que tienen las tapas. Son unos muelles dobles. Y la presión instalado, están instalados a 150 libras. Y cuando el palo da los 564 de lift, pues están dando 390 libras de presión. Tenemos aquí un Holley 750 doble pompa, el clásico, el 4779. Como pueden ver ahí, tenemos una ignición MCD. Tenemos el tiempo fijo. Todos los motores míos, pues yo... las iniciones están soldadas, o esta, que no hay que soldarla, esta se le hace un cambio. Y todas las iniciones están con su tiempo fijo. Este carro ahora mismo está en 40 grados, el tiempo trancado. Y tenemos aquí la cajita MCD, la bobina Blaster, unos G del 1 y 5 octavos. Y vamos por aquí para enseñar. Tenemos ahí una palanca Mega Shifter. Ahí tenemos los relojitos. Tenemos un two-step también instalado en el carro. Entonces, la transmisión que estamos usando es una transmisión 350 que también la hicimos aquí en el taller. La transmisión también la hicimos nueva. Tenemos 5 cloches en long y versa. Tenemos 5 cloches en el forward. Y en tercera, que es la directa, normalmente vienen con 4 cloches. También le añadimos un cloche más. El pistón se tuvo que cortar y tenemos 5 cloches en tercera también. Y en segunda, pues tenemos los 3 cloches normales que ella va a traer. Tenemos un convertidor de 3800 a 4000. Y para finalizar, vamos al diferencial. Es la vida de todo cajo. Si no tienes un buen diferencial, no vas para ningún lado, créeme. Tenemos ahí, como pueden ver, eso es una manga 8.5. Y allá adentro tenemos 513 en soldado. Ese posi nunca va a fallar, créeme. Y vamos a grabar ahora a la tipa allá. Por aquí. Métete por aquí abajo. Tenemos aquí, como pueden ver, es la Flowmaster Super 10. Con dos pedacitos de tubo de 3 pulgadas. Y la Super 10 3 pulgadas. Ahí a mitad de caja más o menos.